¡Hey! ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a esta nueva reacción del capítulo 72. 72. 72 de Boruto. Ahora me acostó la actitud, señores. Ahora sí, ya he dormido de noche. Son las 7 de la mañana. Me acabo de levantar. Traigo un cafecito. Y traigo la playera del Burutito, señores. Y ya. Y eso será mejor si no me borran el video, vaya. Porque los últimos dos capítulos me los han borrado y no he tenido visitas con esos. O sea, normalmente Boruto son los que más tienes. Que tienen entre 150 y 200 de viewers, vaya, y no puedo conseguirlos porque me los borran. Y los de Boku no Hero tienen como 20 o 30, eso no me los borran, güey. O el de Dragon Ball, que hace pura madre, me lo borran y tiene 3, 4 visitas. Pero ya, señores, me voy a callar y vamos a ver este video. Porque soy Hokage, porque puedo. Pues están bien pendejos ustedes, ¿cómo quieren que les pidan consejos, güey? Están bien mierdas para su, o sea, su pensamiento es bien tonto, ya saben cómo están el Shippuden, güey. Si eran más mierdas, imagínense cómo son ahorita que están más viejitos, güey. Yo sé que los viejitos son muy sabios a veces, pero estos no, o sea, los viejitos que son sabios son los que se van haciendo sabios poco a poquito, estos no, estos se van haciendo como que más mierda poco a poco, y cuando estén más viejos obviamente no se van a hacer más sabios, van a seguir aumentando lo más mierda. Me da coraje, güey, me da coraje. Es que tiene una manera de pensar muy idiota, güey. Son Team Danzo ellos, güey. ¿Qué hubo? Otra cosa que me gusta mucho Naruto, güey, es esa de que... Mi Narutito. Es esa de... Que si dice algo así, así... No, lo voy a cambiar, no voy a decir, bueno, tal vez... No. A eso dije y eso se va a quedar hasta que se acabe el arco allá. Valió verga, eh. Si va él es porque van a haber problemas mayores, vaya, o sea, algo ya grandecito, vaya. Porque van a ocupar de... ya de un Shinobi más fuerte, vaya. Ojalá que sí, güey. Me gustan los momentos en los que con los Hammers se la rifa, como cuando tenía el Rasengan ese perrón que... Es que el Rasengan de él es tan característico, es como un Rasengan pero estilo aire porque tiene el aura de las orillas, güey. ¿Por qué? Es cierto, nunca me puse a pensar ese vínculo. Normalmente debería odiarlo, pero qué bueno que no es así porque no debería, vaya. O sea, no estaría bien, pero debería en el sentido de que por el rencor, o sea, sería lo más humano, vaya, que ese sentimiento. Aunque no esté bien, sería el sentimiento más humano que odiar a Mitsuki por... Porque está ahí, ¿cómo se puede decir? Hilado o algo así hacia la familia de Orochimaru, vaya, y... Familia. Y... Orochimaru fue el que mató al abuelo de Konohamaru. Ya, déjalo ir, pendejo. Se ocupa que vaya gente grande, ya vieron lo que pasó la última vez, güey, que te dejaron a ti solo con niñitos. Mínimo ahora van a enviar, no sé, a ninjas allá atrás de ellos. ¿Sí van a ir ellos? Qué raro. Él va a reemplazar a Neji. Chingada madre, güey, la misma verga casi casi, güey. Pinche ciclo, me está dando yabú. Chingado, es que les di uno poco con esto. Ojalá sí vaya ella también. Ok, ella también va a ir. Eso es bueno, señores. Ya que vamos a hacer un poco más de su jutsu. Tenía su estilo, el estilo de roca también, güey. Eso es bueno, o sea, es un estilo muy bonito.
Ya voy. Bueno, supongo que es azarada y ahora Boruto es el que va a ir solo. Ah, ya vi lo que quieren hacer. Sí, es que están con Orochimaru, pues. Sigo pensando que sería una idea jugar a Mitsuki, güey. Bueno, a su clon, vaya, por así decirlo. Es que eso no debería ser, güey, de perdida. Cámbiale el aspecto, güey, no te pases de lanzas. Si ya viste que Mitsuki está bien, pues ese dile, no, pues a chinga su madre, vamos a otro nuevo. Dije, ¿sabes qué? Ya me di cuenta. Él se ve tan badass, güey, también el... Ah, ¿cómo se llama? Chigetsu, algo así, ¿no? Se ve tan genial, güey, de ahora ya. De más de grande, ya no se ve tan culón, güey. Suigetsu. Ah, lo que decía es que se ve chilo la idea de que para pervertidos vaya, lo harían, o sea, ya es una filosofía eso de si te culiarías a ti mismo en sentido de que tuvieras un clon y el clon lo transformaras en el ninja que te guste, haces sus cositas y ya pues aparece el clon. O sea, estaría raro, pero... No sé, a mí se me iría... Ah, oh, no sé, yo creo que no lo haría, o sea... Es que si lo ponen a pensar, sí, mucha gente sí lo haría, pero yo no sé, creo que no lo haría. Yo soy muy de... Soy muy fresita, vaya, en el sentido de eso. Es como cuando me dice un amigo, hey, vamos al Foxy's, al Table, y cosas así, yo, no. No voy porque me hace muy naca la gente, no sé. Perdónenme si ustedes van, si son chidos, pero me refiero a los que están bailando y los que trabajan ahí, pues. Mi bendición. Que te vaya bien. Ocupo el nombre de este oso y no lo encuentro. Moto. Y bueno, gente, esa ha sido la reacción de este capítulo. O sea, sí, estuvo bonita, señores, pero le faltó información, está avanzando muy lento esto. Ya, gente, muchas gracias por esta reacción conmigo. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima reacción. Adiós.